Yo le digo sinceramente que a veces me gustaría despojarme de esta maldita mente ya amoldada a periodista. Por ahí lo consultaba con gente con la que uno se frecuenta, ¿no? Un mecánico, un herrero, gente con la que me gusta charlar, me gusta aprender. Y yo le pregunto por ahí. Generalmente, las que contestan son las mujeres, las esposas. ¿Por qué te digo despojarme de la mente del periodista? Porque no, no podés salir a pasear tranquilo, a lo mejor, y mirar con esa mirada complaciente, decir, uy, qué lindo, mirá. Este, lo veíamos por televisión únicamente al ministro este, mirá estar con la gente, abrazándose. Uy, mirá el doctor ese, viste ese, sí, el que está de vicegobernador, mirá, están ahí, qué tipo bonachón había sido. Vos lo mirás con esa mirada, y va y hasta te deja palmear el lomo, y te mienten, te dicen, oh, sabe las cosas que podemos hacer, mi amigo, juntos, si usted me vota, hijos de puta, Claro, me quería ahorrar eso, pero bueno, se me viene de acá. ¿Por qué te digo? Mirar con esa mirada periodista, le pregunto a veces vos vas caminando, vos que sos herrero, vos que sos pasar por una reja y decís, pero ¿quién fue el que hizo esta reja? Pero mirá la soldadura que le hicieron, qué chanta que son. Sí, me dicen por ahí las mujeres, ¿sabes? Pasa, ¿no es cierto? Y mirá, esto está mal soldado, esto está una falsa escuadra, esto es así, Y quizás es porque somos responsables, quizás porque somos pelotudos, me diría también mi mujer, no se lo aflojamos un poquito, sacate de la cabeza los pajaritos, ya. Pero a usted no le pasa eso, no le toca un poquito la fibra íntima de ver gente, que jamás fue a su barrio, que jamás pasó por su casa, que ahora le sonríe, la puta madre, quise hacer un contacto con el intendente de Paraná, por un tema que me pasó hace 2 años atrás. ¿Se acuerdan ustedes que lo hicimos en un programa? Cuando fuimos a la Toma Vieja, al camping Toma Vieja, y nos atendió un tipo que dijo que era jefe de no sé qué, que no era mentira, y que nos quiso sacar, nos quiso echar, porque estaba prohibido filmar ahí adentro. Bueno, me enteré después que hubo apercibimiento, que hubo una situación administrativa. Me quise enterar de esa situación administrativa, lo llamé por teléfono al director del área, al director del área que tiene competencia con el camping Toma Vieja, y me dijo que no podía brindar esa información, que hiciera una nota dirigida al intendente, para solicitarle precisamente sobre una situación que me había afectado a mí personalmente como periodista. Era una cuestión que únicamente quería hacer una entrevista, una nota. No sé si era el director de servicio público. Ya ni me acuerdo.
que me habían orientado que tenía que hablar con él, porque era el responsable de ese personal, municipal. Y no, tenía que hacer una nota por mesa de entrada, y en ese momento, dos años atrás, eran 1000 pesos que tenía que pagar para que la nota ingresara por mesa de entrada. Le dije, quiero que me dé una respuesta un director, tengo que pedirle primero al intendente y pagarle encima la nota, y ahora encima la nota. ¡Lo encuentro gratis ahora! ¡Lo encuentro gratis! Y me abrazan, y te dan besos, y te palmean el lomo, y se sacan fotos como si querés una selfie gratis. Eso sí, gratis. Me revienta tanto los escrotos, la hipocresía de la vida, de los que salen a manifestarse, autodenominándose o autopercibiéndose como obreros. Hoy, este tema no lo manejo, Les digo, no lo manejo. Lo vi, el tratamiento que hicieron acá en el servicio informativo. De una abuela que la dejaron en la calle, ¿es posible esto? Es verdad, no tenía la persona que hizo la nota, la cobertura. Pero es verdad que dejaron una abuela en la calle, porque una sobrina se quedó con la casa y le dejaron los muebles en la calle. ¿Es cierto eso? Maxi. Esto es verdad. Yo leí la noticia, compré la noticia. En términos periodísticos, ¿qué quiere decir? La tomé y le di importancia y le estoy destacando esta noticia en el inicio de este programa, cosa que no estaba en los planes. No estaban los planes hablar de este tema. Pero venía ya de camino, sondeando la compu, buscando el mejor sitio de información que hay en la provincia, que es el 11.com, y esta noticia estaba destacada. Pero fíjate vos, una señora anciana, lo que alcancé a leer, no tengo, por eso estoy hablando por boca de ganso. No tengo el expediente, no tengo el manejo del tema, no tengo absolutamente nada. Pero tenés la imagen de esta señora, de esta abuela. Fíjate los vecinos, todas ahí. Pobre abuela. Las cosas en la calle, una señora mayor. No sé cómo habrá sido el enfrentamiento entre ella y la sobrina. Entre ella y ella y esta abuela. Pero es una abuela que queda en la calle. Hoy vi la foto de ella. No sé si será posible pasarla más. Pero, a ver, ¿qué es lo que les quiero decir? ¿Es esta señora? ¿Con el frío que hacía? ¿Qué puta hace el colectivo de mujeres? El colectivo feminista. O sea, si esta pobre señora, queda en la calle. No merece que un grupo de mujeres que se auto perciben como defensoras de las mujeres, cada vez que hacen una manifestación, cada vez que hacen una movilización. ¿Es esta abuela? ¿Es esta abuela? Pero vean esa cara, yo no, no tengo, insisto, manejo del expediente, no tengo manejo de qué fue lo que sucedió. Si la sobrina se pagó por su lado los impuestos y la abuela lo desconocía y dejarla en la calle. Si hubiera sido un hombre que hacía esto, hoy ya está en boca de todo el país, machirulo. ¿Cómo vas a dejar esto? Que estarían todos golpeando el bombo. Una mujer lo puede hacer. No sé si está dentro del marco legal lo que hizo esta sobrina. No sé si esto le correspondía, pero humanamente, moralmente, dejar a una abuela en la calle, yo creo que a cualquiera le cae como un baldazo de agua fría. Fíjate, si las vecinas no la quisieran, no la consintieran,
reconocida, reconocida. Me está diciendo nuestro director que, en la casa de una vecina se está pasando la noche. Jódeme que esto, está pasando. Y no hay una manifestación de mujeres. María Elena Godoy, gracias, Maxi. María Elena Godoy, mirá las vecinas llorando. Abrigándola en la calle, la policía no tendría que haber acatado esto. ¿Dónde está un juez? ¿Dónde está un fiscal? ¿Dónde están, insisto, las mujeres? ¿A que si esta señora, que se pudra todo? ¿Que se pudra todo? Si esta señora hubiera sido lesbiana, travesti, o lo que fuere, de las que siempre andan manifestándose y exhibiéndose, de seguro que tenía gente ahí respaldándolo y evitando esto. A mí me suena raro, me hace ruido. No sé si un juez, un fiscal, ¿quién determinó que esto tenía que ser así de esta manera? Es inhumano. Es inmoral. Puede ser legal, llámale como quieras, dentro del marco de la legalidad que quieras encajonarlo. Pero no es moral. Es tu sangre. Es tu tía, tu abuela, quien sea. La estás dejando afuera de la casa. La estás dejando con todo tirado en la calle. ¿Qué juez autorizó esto? Preguntaron qué juez firmó esto. ¿Qué juez firmó esto? ¿Por qué motivo? ¿Con qué razón? Acuerdo entre dos abogados. Y después se manifiestan porque como diré, no había orden judicial. Acuerdo entre dos abogados. ¿Y la justicia para qué sirve entonces? Es para llorar. Es para llorar esto. Insisto, no conozco el marco legal. Estoy comentando lo que me están retransmitiendo. Pero aquí hay una anciana, esta señora debe tener más de 70 años, seguro. ¡88 años! ¡Hijo de puta! ¡88 años en la calle! Y no hay un juez que se haga presente. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hace la justicia? Yo no entiendo, no entiendo más nada. Puede ser el acuerdo que fuere entre dos abogados. ¿Quién lo contempla? ¿Quién lo judicializa? Miren el policía, cagando de frío. Imagínense, 88 años, pobrecita, mi alma. Pero mirá la cara de sufrimiento de esa anciana. No hay grupo de mujeres, no hay agrupaciones que se hayan manifestado después de esto. Esa es la hipocresía que yo veo. Esa es la hipocresía que yo veo. Hipocresía 1, hipocresía 2, lo que está sucediendo en Jujuy y acá. Ah, bueno, acá no laboramos para respaldar. ¿Para respaldar qué? Otra ilegalidad más. Se está planteando que, no corten calles, para corrobar a los demás. Ocupen espacios públicos, edificios públicos, donde terminan tus derechos y empiezan los derechos de los demás. Gracias, diré, me voy a largar a llorar. Yo no puedo entender. Extraño tanto a mi abuela que ver a esa mujer ahí en el medio de la calle me hace acordar, a una abuela. Hoy se la abriga, se la contiene, se la cuida. Se busca una estufa para que esté calentita en la casa. ¿Cómo querés que no me nazca una puteada si veo esto? ¿Cómo querés? ¿Qué te nace a vos? Bueno, caramba, qué sé yo. ¿Algún problema habrás tenido en la vieja corazón y con la vieja? ¡No! ¡No! ¡Estamos perdiendo el don de ser humano! ¡Estamos perdiendo el don de ser humano! El 11.com, el informativo de Canal 11, es uno de los más vistos en la provincia. ¿Me vas a decir que hay fiscales, hay jueces que no están enterados de esto? Pero mira, los vecinos tienen que ser prácticamente le tiraron las cosas a la calle. Esto puede suceder, esto puede pasar, esto puede ocurrir sin que a nadie,
se le caiga la cara de vergüenza. Hoy estaba lleno de personas con unos chalequitos. Esos chalequitos no los confeccionan en la casa. Los que son del pollo obrero, que andaban en la manifestación. Le digo sinceramente, mirá. Ya me fui de cauce. ¿Sabe qué es esto? A ver, ¿quién me puede decir qué es esto? ¿Saben qué es esto? Esto es un mameluco. ¿Saben para qué se usa esto? Para laburar. Lo usan los mecánicos, lo usan los herreros, lo usan los talabarteros, lo usan... ¿Cómo? Los carpinteros. Bueno, tengo muchos amigos en el barrio, en la ciudad, que usan este mameluco. ¿Viste gente con esta indumentaria en la manifestación? ¿Viste gente con este atuendo en la manifestación? ¿Algún disfraz dirá alguno? Este es el disfraz del laburante, ¿vio? Mameluco, ¿viste gente con mameluco? Yo veo unos nenucos de gorrita, polo obrero. No laburaron en su puta vida. ¿Polo obrero de dónde? ¿Quién paga esas movilizaciones? ¿Quién paga esas cosas? ¿Quién paga? Todo polo obrero, mantenido del Estado. Mantenidos por el laburo de esa gente que usa este mameluco. Y que usufructúa. Todas estas movidas políticas para no laburar, para no... Y bueno, mañana le van a dar chorizo, Yo voy a aflojar un poquito porque si no, El doctor Jorge Gomiar, si vos tenés algún problema laboral, puede ser la salida, entre tener el pan sobre tu mesa, y dejar que un patrón juegue sus cartas y te deja en la calle. Estudio Jurídico Goñat y Asociados. Asesoramiento en Derecho Laboral, Trabajo Negro, Despidos, Daños y Perjuicios, Accidentes de Tránsito y Lesiones. Santiago del Estero, 558. Teléfono 407-3613. En 2019 hubo varios asaltos, robos, con escalamiento en la ciudad de Paraná, que dio inicio a una investigación, que realizó la División Robos y Hurtos, a cargo del comisario Carlos Smoke. Esta investigación derivó en investigaciones en las cuales colaboró la policía de Santa Fe, porque había gente, de Paraná y gente de Santa Fe que estaba bajo sospecha, y que finalmente, en uno de estos robos, dos detenciones en flagrancia, permitieron tener la punta del ovillo, que llevó luego a desarticular esta banda, casos que ocurrieron entre enero y marzo de 2019 y que terminaron con esta banda, Marcelo Morelo, Alexis Minio, José Antonio Benítez, Raúl Alfonso, falta otro de apellido Salva que está prófugo todavía, pero esto es un caramelito aparte que le voy a dar. Es un caramelito aparte el de Salva. Todos liderados por este señor que está al medio. Hacemos el pase mágico y aparece donde estoy yo. Alberto Cocho López, este señor tiene 70 años. Está a punto de cumplir 70 años. El cerebro y el organizador de la banda, que ya te pasamos a contar cómo se movilizaba,
trabajaba y cómo fue encauzándose todo esto para que todos tuvieran su condena. El único que está sin condena ahora es el que está atrás mío, el señor Alberto Cocho López. Esta semana llegó a tribunales esposado, está con prisión domiciliaria, pero el trámite rutinario, por protocolo, se lo traslada esposado para la prórroga que necesita el fiscal, Laureano Dato, hasta el momento de llegar a juicio. El defensor de don Cocho López, el doctor Juárez, le ha pedido a la jueza Carolina Castaño, por favor, doctora, este hombre ya tiene 70 años, tiene problemas de salud, no puede salir ni a la esquina a comprarle sus caramelos, vive con la sobrina, pero está encerrado en la casa, le dijo Laureano Dato el fiscal, pero ¿qué pretende? ¿Que tenga libertad ambulatoria? La última vez que le dimos libertad ambulatoria no lo encontramos durante tres años, hasta que de tanto evadir, se confió y hace un par de meses lo detuvo otra vez la policía. Y la doctora Carolina Castaño, con muy buen tino, dijo, suficiente con que no lo tengo en la unidad penal número uno. Agradezca que está en domiciliaria. ¿Cómo le voy a dar la libertad con los antecedentes que tiene don López? Esta es la historia. Vamos a compartir. Vio pasar encausado por los pasillos de tribunales esta semana. Y no lo conoce. Se habrá preguntado. ¿Qué habrá hecho este abuelo? Tiene casi 70 años. Y fue requerido esta semana por el fiscal Laureano Dato para pedir ante una jueza que no lo dejen en libertad y prorroguen su prisión preventiva domiciliaria, ya que con anterioridad evadió a la justicia y fue muy difícil encontrarlo. Quien lo vio pasar esposado por los pasillos de tribunales esta semana y no lo conoce, se habrá preguntado, ¿qué habrá hecho este abuelo? Tiene casi 70 años y fue requerido esta semana por el fiscal Laureano Dato para pedir ante una jueza que no lo dejen en libertad y prorroguen su prisión preventiva domiciliaria, ya que con anterioridad evadió a la justicia y fue muy difícil encontrarlo. Además, fue beneficiado solo con no esperar el juicio que se le avecina en la unidad penal número uno. Se trata de Alberto Faustino López, pero lo conocen como don Cocho. Y aunque no lo parezca, se le acusa de ser el cerebro y jefe organizador de una banda dedicada al robo de firmas comerciales y empresas. Una verdadera asociación ilícita que fue desarticulada tiempo atrás por la división Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos. En el plexo probatorio de la Fiscalía, trabajo realizado entre la división Robos y Hurtos y el fiscal Laureano Dato, afirma que entre el 11 de enero de 2019 y el 24 de marzo de ese mismo año, Alberto Faustino López, junto a José Manuel Salva, Alexis Enrique Ramón Niño, José Antonio Benítez, Raúl Vicente Alfonso y Marcelo Morelo, integraron una asociación ilícita destinada a cometer delitos en la ciudad de Paraná. La organización se encontraba dirigida a la Comisión de Robos Simples y Calificados. Fue así, en el rol de jefe, Alberto Faustino López se encargaba de organizar, planear e intervenir al momento de la ejecución de los hechos. Para ello se contactaba con Raúl Vicente Alfonso,
quien se encargaba de reclutar barreros con información suficiente y precisa de los objetivos. Por su parte, Marcelo Fabián Morelo, en su rol de entregador, facilitaba la información sobre los objetivos, efectuando los relevamientos de seguridad de las empresas por haber trabajado en la empresa CPIS como técnico de alarmas y sistemas de seguridad de las empresas damnificadas. A su vez, José Manuel Salva desarrollaba en su domicilio en calle Hermano Madeo de la ciudad de Santa Fe las actividades de logística y distribución del botín, siendo ese el lugar de centro de actividades de la banda. Por último, Alexis Enrique Ramón Minio y José Antonio Benítez intervinieron como ejecutores de los ilícitos. Organización que cometió, según el expediente, los siguientes hechos. El 11 de enero, sin poder precisar su horario, pero antes de las 7:15, la tentativa de robo de la droguería Indosur, en calle Victoria 277 de Paraná, para lo cual forzaron la puerta del garage, la puerta de ingreso a las oficinas administrativas del lugar, la caja de seguridad de alarmas y el portón de ingreso al sector de depósito de productos farmacéuticos, que se encontraba cerrado con un candado amurado a la pared, no logrando sustraer elementos, ya que no había dinero en el lugar. Otro hecho fue el 17 de enero de 2019. También, sin poderse precisar el horario, pero antes de las 7 de la mañana, cuando fue descubierto el ilícito, un robo agravado por escalamiento a la empresa Matua Sociedad Anónima, de Pascual Palma 698 de Paraná. Previo a escalar una altura de casi 9 metros, desactivaron la alarma, cortaron la chapa del techo con una herramienta y realizaron un boquete en el techo del cielo raso del baño de Maestranza, ubicado en el primer piso del local. Una vez en el interior, dañaron las cámaras de vigilancia, forzaron la cerradura de la oficina de caja y barretearon la caja fuerte, de la que sustrajeron la suma de 1.094.781.90 pesos. Otro hecho adjudicado a esta banda fue el 24 de marzo de 2019, alrededor de las 2:40 de la madrugada. Alexis Ramón Minio, José Armando Benítez y otro integrante de la banda no identificado, previo a escalar un muro de 4 metros, ingresaron al domicilio de calle Córdoba 138 de Paraná, propiedad del escribano Salvador Vidal, y con la finalidad de sustraer elementos de su interior, no logrando su cometido, ya que su accionar fue advertido por dos vecinos que se comunicaron al 911, lográndose la aprehensión de Miño y Benítez en el interior del patio de la vivienda del damnificado, quienes tenían en su poder dos mochilas con herramientas varias, utilizadas comúnmente para vencer la seguridad de cajas fuertes o dispositivos de seguridad electrónica, consistentes en inhibidores de alarma, taladros con percutor de velocidad regulable, llaves especiales, barreta metálica, 11 destornilladores Plant y Phillips, una linterna, un mandril para taladro, una pinza alicate y otros elementos, además de gorras, llaves de paleta, logrando uno de los delincuentes darse a la fuga, pero fue suficiente con la detención de Miño y Benítez para lograr encontrar la punta de esa madeja que llevó finalmente hasta el jefe, el don Ocho López, ese abuelo que vieron caminar esposado por tribunales esta semana, que poco tiempo más tendrá que enfrentar un juicio que, a decir del fiscal, tiene una pena que no es cancelable. Los hechos que se le adjudican a todos
los nombrados fueron calificados legalmente como asociación ilícita, robo en grado de tentativa, robo agravado por escalamiento y robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, todos en concurso real. La mayoría de los integrantes de esta banda ya recibieron su condena. Algunos individualmente optaron por aceptar su responsabilidad en esta asociación ilícita y fueron no solamente condenados, sino llevados a prisión. Pero algunos se resistieron a aceptar esta sentencia condenatoria y perder su libertad. Uno de ellos se mantenía prófugo a fines de 2020. Uno de los ejecutores de estos cuantiosos robos a empresas, y se sospecha que a muchas otras que no pudieron contratarse. También a viviendas particulares, hechos cometidos en Paraná en el año 2019 y posiblemente antes también. Se encontraba prófugo José Antonio Benítez cuando fue localizado por la policía en Santa Fe a bordo de un lujoso auto de alta gama. Tras ser localizado por la policía, que alertada ya lo venía siguiendo, lo pudieron capturar, y gracias a eso cumple con la sentencia dictada oportunamente. Mientras Alberto Faustino López, Don Cocho López, espera el momento de ser llevado a juicio por la acusación a Cristian Laureano Dato, los otros integrantes de la banda ya recibieron en su mayoría la condena, admitieron su responsabilidad en los hechos indicados. A diferencia de uno de ellos, estamos hablando de Alexis Minio, quien un fin de semana de julio del 2020, en horas de la madrugada de un sábado, murió en el hospital Cuyen. Alexis Enrique Minio tenía 31 años. Había recibido un escopetazo en calle Entre Ríos, al 4300. Al llegar la policía al lugar, encontró a Minio en un charco de sangre. Pero luego de hacer todas las pericias a través de personal de criminalística y de la división homicidios, no se pudo dar en ese momento con él o los autores del hecho. Se trató del homicidio número 57 en el año 2020. Y así murió uno de los integrantes de la banda, Cocho López, que fueron acusados por asociación ilícita, y que uno a uno fueron cayendo en desgracia, quedando para el final, el cerebro de la banda, quien espera en el domicilio de su sobrina, el momento de ser llevado ante el tribunal. Bueno, yo les cuento algo. Si podemos tener, diré, la apoyo de la banda, te voy a ir contando que algunos de estos muchachos ya tuvieron su condena en juicios abreviados. Por ejemplo, Vicente Alfonso, que está a la derecha, el muchachito que está a la derecha de tu pantalla, alias Toto, asociación ilícita, robo en grado de tentativa, primer hecho, indosuro, robo agravado por escalamiento, segundo hecho, matua, y robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, el edificio del Escribano Vitali. Concurren realmente entre sí artículos 210, 164, 167, inciso 4, remisión, bla, 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 bla. 3 años de prisión de ejecución condicional. Mate esta mandarina.
Este señor tuvo condena, pero condicional. No estuvo tras las rejas. O sea, explico el laburo que fue, y lo recuerdo, con escuchas telefónicas, con seguimiento, con cientos de horas. Se acordará Diego Tonuti, sargento de la División Robos y Hurtos, la cantidad de laburo que le insumió, tener detalles para entregarle al fiscal. Estaba el fiscal Laureano Dato y la fiscal Melissa Sampol también en esta investigación, para que termine con prisión condicional. Marcelo Fabián Morelo, el que está en el otro extremo de la pantalla, o sea, ahí, este señor de camisa celeste y blanca, azul y blanca, Marcelo Morelo, trabajaba para una empresa que coloca alarmas acá en Paraná. Es técnico para, especialista para la colocación de alarmas. Y sabía cómo, interrumpir el servicio de alerta de esas alarmas, porque trabajaba justamente en eso. Fíjate vos la infidelidad y cómo quedó la empresa, ¿no? Marcelo Fabián Morelo también. Asociación ilícita, inciso 4, 42, 45, 55, más número que, o sea, más artículo que pena. 3 años de prisión de ejecución condicional, artículos 26, 40 y 41 del Código Penal. José Antonio Benítez. Ahí está. El segundo de derecha a izquierda. José Antonio Benítez. Bueno, le revocaron la prisión condicional porque le habían condenado, pero por resistirse, a presentarse, revocar la condicionalidad de la pena impuesta a 3 años de prisión fallada en fecha 14 de septiembre de 2018 en el marco de la cláusula caratulada Benítez José Antonio. Tenía una causa anterior, y como no se presentó, fue efectiva. Tiene que cumplir los 3 años, de prisión, de efectivo cumplimiento y accesorios legales. Alexis Minio, que es el señor de Remerita Blanca, termina sobreseído por fallecimiento. Fue asesinado en Santa Fe en julio de 2020. El homicidio número 57 en esa ciudad al mes de julio. Y Alberto Cocho López está esperando ahora la elevación a juicio de su causa, posiblemente en un mes más se va a saber, porque pidió celeridad. La jueza Carolina Castaño pidió celeridad a la Oficina de Gestión de Audiencias para que puedan avanzarse en estas cosas. José Manuel Salva, que es el que dividía el botín, un santafesino que dividía el botín, está prófugo. Hoy solicité, a manera de colaboración a través de la justicia y a través de investigadores policiales, una fotografía de Salva, porque me imagino, digo, si está prófugo, lo está buscando, no hay pedido de captura. Jódeme. No hay pedido de captura. Que tengan conocimiento. ¿No lo están buscando, muchachos? José Salva, el que dividía el botín de esta banda, acá no lo conocen. Puede pasar caminando por al lado del jefe de policía que no tienen puta idea de quién es. No hay una foto, en ninguna sede policial de investigaciones aquí en Paraná, no sé en Santa Fe, no tengo entrada en Santa Fe, para la búsqueda de Salva, que supuestamente lo tendrían que buscar en Santa Fe, pero al haber una causa, arraigada en Paraná, no saben, Y así terminó este cuentito. ¿La seguimos? Seguramente en pocos días más, cuando don Cocho López vaya a juicio. Cargamos las baterías. ¿Le parece, director? Fademi nació hace 50 años en La Roque y ahora en Paraná.
tiene para vos las mejores baterías del mercado. EB y Clorex. En calle Carabó 728, en Avenida Ramírez 1800, aquí tiene FADEME no solamente boxes a través de los cuales puede ofrecer estas buenas baterías, sino controlar tu planta motriz, la carga de tu alternador. Tiene un servicio de urgencia 154-155-644. Bueno, este número es de lunes a lunes y las 24 horas. Lo podés llamar y los muchachos van a tu garaje, te quedaste en la calle, que llevan el equipo, combinás si lo pagás en efectivo, con débito, con crédito, de la manera que vos quieras. Y FADEME no te deja en el camino. Atentos, porque si van a salir en vacaciones de julio, las baterías con el frío suelen fallar. No te quedes en el camino con tu familia encima. Andá, FADEME, y asesorate. Carga una buena batería. Hablando de cargar, ¿te carga agua el tanque? ¿Tenés buen servicio de reserva de agua en tu casa? Te dije los otros días, hay problemas de salud que a veces no sabes de dónde vienen. Esos viejos tanques de fibrocemento no solamente son feos estéticamente, sino que ese musgo, esa corrosión que desprende por dentro, el material con el que están construidos, ¿sabías que es cancerígeno? A diferencia de los tanques que hoy te puede ofrecer, suministros sanitarios. Mira, En suministros sanitarios contamos con la más amplia variedad de tanques domiciliarios y cisternas Waterflash. Productos con garantía de hasta 25 años. Ultra delgados, ecológicos y con la mejor relación precio-calidad del mercado. Tanques y cisternas Waterflash. En Paraná encontrarlos en suministros sanitarios. Almirante Brown 1647 y Avenida Ramírez 4630. ¿Te acordás que la semana pasada hablamos de procedimientos por el tema de los carnet truchos, carnet de conducir truchos? Gran preocupación de la gente de delitos económicos, hubo un allanamiento, hubo un procedimiento. Yo creo que tengo más información en este teléfono que la información que al menos creo que está desarrollando la policía. ¿Qué pasó, muchachos? No quiero pensar que hubo un parate político, porque la información que me están dando aquí es que gente que está siendo investigada tiene ligazón política y que le vea muy feo hoy poner al descubierto, pregunto que sectores de un área de la municipalidad pueden estar metidos en esto. Estamos en época de elecciones y poner que gente que simpatiza con tal o con cual candidato, con gente de aquí o con gente de allá, tiene que ver, no es poco, casi 30 carnet truchos se secuestraron. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Una semana y no hay noticia? ¿Hubo un allanamiento y quedó todo ahí? Y hay caras de disconformidad, como diciendo, hablo de los policías, no me gusta que me estén mirando a ver a quién voy a allanar o a quién le voy a pedir un procedimiento. ¿Qué está pasando con esto? ¿Había gente de la municipalidad? Pregunto. Hagan de cuenta que soy el boludo de la tribu, que no sé nada yo. Pregunto. ¿Es tan difícil? ¿Es Bin Laden, che? Dicen que lo promocionaban por Facebook. De esos 30 que hicieron el carnet, no entregaron data de... ¿De dónde vino todo este truchaje? ¿Es tan difícil llegar al meollo? ¿O hay mantos de piedad que se están echando? No sé, digo. Pero yo no puedo confiarme con lo que me dicen. Lo que me dicen a mí pueden ser puteríos, pueden ser cosas. Pescado podrido. Pero pasó una semana y no recibí noticias de que se haya avanzado mucho en el tema de los carnetruchos, ¿Por qué? La tanda, ya venimos. Gracias.
te dejes sorprender por el verano. Por el Neón Electrónica. Service de aire acondicionado. El flip o de pared. Service de lavarropas. El verano ya está. Neón está atento a tu llamado. 432-7297-423-4275. Alem 852. Personal altamente capacitado. Service garantizado. Neón Electrónica. Estudio Jurídico Goñat y Asociados. Asesoramiento en Derecho Laboral, Trabajo en Negro, Despidos, Daños y Perjuicios, Accidentes de Tránsito y Lesiones. Santiago del Estero, 558. Teléfono 407-3613. ¿Estás cansado de los antiojos? Hoy en Paraná existe una cirugía 100% láser, sin bisturí, con la mayor precisión. Centro de Ojos, Doctor Lódolo. Consultas al 431-7022. ¿Estás pensando en construir? Entonces venite a Corralón Rondó, que tiene amplio stock en materiales gruesos con entrega inmediata. Ladrillos, cemento, arena, vigueta, canto rodado, chapas, aberturas, todo, todo en materiales para la construcción. La mejor atención y asesoramiento. Pedí tu presupuesto en Corralón Rondó. Rondó al 900. En Banco Entre Ríos, tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como Beto, que por fin puso el cartel de sus sueños. Brillante, Beto. Banco Entre Ríos, acá para vos. Acá para vos. En suministros sanitarios contamos con la más amplia variedad de tanques domiciliarios y cisternas Waterflash. Productos con garantía de hasta 25 años. Ultra delgados, ecológicos y con la mejor relación precio-calidad del mercado. Tanques y cisternas Waterflash. En Paraná encontrarlos en suministros sanitarios. Almirante Brown 1647 y Avenida Ramírez 4630. Tremendo la cantidad de adhesiones, la cantidad de llamados, de comentarios, de solidaridad para con esta abuela desalojada. Hay cosas que no las puedo comentar, lo que tiene ganas de hacer mucha gente, pero qué barbaridad, qué barbaridad, qué dolor, ¿no? Qué dolor, ¿no? Qué dolor. Me llega información de Jefatura Central sobre cómo se armaron algunas estadísticas respecto al fin de semana largo. Ya te lo cuento. Primero te digo que el invierno ya llegó y si tenés equipo de aire acondicionado que necesita frío o calor, utilizarlo como calefactor, obviamente, que necesitas hacer un service. Si funcionaron todo el verano y con el lavarropa, ni te cuento. Con estos días que no se seca la ropa,
a la necesidad de tener el centrifugador a pleno, de tener el equipo andando bien, es innecesario que te lo comente, porque lo sabes, lo vivís en carne propia, todos tenemos ese problema con estos días de humedad. Neón Electrónica, mira, No te dejes sorprender por el invierno, porque el frío ya llegó y Neón Electrónica tiene la solución para tu equipo de aire acondicionado frío o calor. No hagas tornillo. De los tornillos se ocupa Neón al 422-7297. También servicio de lavarropa, servicio de todas las marcas, plásticas nacionales e importadas. Neón Electrónica. Con Mariano nos debemos una sentada a tomar unos vinos, a comer unas empanadas. Me dice que acá en Puerto Sánchez está buenísimo para ir a comer empanadas fritas. Así que a ver si lo podemos armar. Si lo podemos armar. ¿Es cierto que tenés que pedir reserva? Pero qué lindo, che. Qué lindo. Puerto Sánchez, mirá vos. Así que ya vamos a andar por allá. Fin de semana largo. En un ratito te cuento algo de Corralón Rondó. Desde el jueves 15 al martes 20 de junio. Desde el jueves pasado. Desde nuestro último programa. Hasta el martes 20 de junio. Hubo 129 personas detenidas por distintas situaciones según la estadística de Policía de Entre Ríos. Fueron secuestradas 14 armas de distintos calibres. 237 motos retenidas por irregularidades en documentación y numeración de chasis o motor. 28 motos secuestradas en relación a causas judiciales, o sea, denunciadas por robo o por cuestiones legales. Se retuvieron 23 autos por falta de documentación requerida y 3 autos secuestrados por cuestiones legales. Se detectaron 36 contraventores. Escucha esta cifra. 1.890 actas fueron labradas por infracciones de tránsito por la Dirección de Prevención y Seguridad Vial. 28 actas labradas por alcoholemia en rutas entrerrianas. En procedimientos por narcomenudeo, dirección de toxicología, secuestro marihuana fraccionada y compacta, y cocaína fraccionada y hojas de coca. Bueno, pero esta cifra realmente me llamó la atención. 1.890 actas, multas por infracciones de tránsito por parte de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial. Corralón Rondó, te cuento, tiene para vos, cuando querés poner en valor tu casa, cuando querés invertir en algo que valga la pena, todo lo que necesitas en materiales gruesos, en hierro, en termofusión, ladrillos huecos, cemento, cantos rodados, lo que pidas, viguetas, chapas, en electricidad, tenés todo lo que necesitas para poder continuar con tu construcción. Y generalmente, si vas en jueves y viernes, tenés ofertas, pero no se lo cuentes a nadie. Andá y aprovechá, porque Corralón Rondó, Rondó al 900, tiene para vos lo que necesitas para poner en valor el bien más preciado, tu techo, donde vivís, donde tu casa, donde protegés a tu familia. ¿Me entendés? Se ha discutido mucho en estos días sobre lo que pasa en Jujuy, sobre la situación de legalidad o ilegalidad. ¿Hasta dónde llegan los derechos de quienes se manifiestan o nos queremos manifestar? ¿Tenemos derecho a manifestarnos? ¿Pero hasta dónde llegan nuestros derechos? Se lo preguntamos a nuestro asesor en asuntos penales, porque de eso se trata. La Constitución, te habilita a manifestarte, a protestar, a reclamar, pero hasta dónde, llega al límite de lo legal y comienza la cuestión penal, a mirarte de cerca, a decirte, no señor, esto no lo puede hacer, ¿qué es lo que no podemos hacer?
Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Bueno, este es un tema que se vive discutiendo, Mauricio, y que en estos últimos días está tomando una trascendencia muy importante, fundamentalmente en lo que ha sido lo que es en la provincia de Jujuy, pero que no escapa en diferentes lugares de nuestra República Argentina. Acá hay un problema de colisión de derechos, porque tenemos, por un lado, el derecho a poder reclamar un aumento salarial, un derecho a reclamar que bajen las tarifas, un derecho a que bajen un servicio, o el que no fue, o una tasa municipal. Eso es un derecho que se puede manifestar y que está obviamente previsto como garantía constitucional. No en la constitución de cada provincia, sino que es superior a cada constitución provincial, sino a la constitución nacional. El derecho a expresarse y a manifestarse públicamente y a reclamar y accionar ante las autoridades. Eso es una garantía constitucional. Ahora bien, ninguna. Este es el principio. Segundo punto, Mauricio, ninguna garantía constitucional es absoluta. Yo no puedo hacer valer la garantía de poder manifestar o expresar mi disconformidad con una tasa municipal pretendiendo matar a una persona. Es decir, evidentemente, en esta condición de derecho, ¿cuál es la supremacía? La vida, no el reclamo. O sea, yo no por eso voy a hacer prevalecer el derecho, pero no absolutamente ninguna garantía constitucional puede ser prevalecida de forma absoluta. Hay un orden normativo que la sociedad debe entender. El derecho a la vida es un derecho supraimportante que está previsto en la Constitución y que debe prevalecer por sobre todas las cosas. El derecho a la salud, el derecho a la educación son derechos privilegiados en ese sentido. Y el derecho a reclamar es un derecho. Ahora bien, ¿cuándo ese derecho comienza a ceder? Cuando efectivamente en esa manifestación se produce una colisión con otros derechos. Por ejemplo, ¿qué pasa con trabajadores que quieren utilizar su derecho gremial a solicitar un aumento de sus salarios, que es absolutamente legítimo? Reclamarlos y peticionar a las autoridades que se mejore su salario, etcétera, etcétera, si en ese reclamo está previsto el no cumplimiento de un servicio público. Ese reclamo deja de ser legal, porque no podemos reclamar impidiendo el desenvolvimiento de un servicio público, como puede ser la recolección de basura. La sociedad tiene que entender que no puede, no está por sobre. El servicio público está por arriba, evidentemente, que el servicio público es el servicio de la comunidad, no está por arriba del derecho a reclamar. Sin embargo, se ha hecho en entes municipales el año pasado, en fin, durante meses, retención de servicios, en algunas oficinas públicas donde no atendían a la gente, en hospitales donde nunca se pensó que se iba a salir a la calle los enfermeros, los médicos, aunque diciendo que las guardias esenciales se cumplían, pero los maestros que dejan sin clase a los chicos. Ahí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del derecho a reclamar siempre y cuando se permita el desenvolvimiento de ese servicio. Entiendo que en el caso de la salud, los enfermeros que hacen ese paro es legítimo. No puede, es legítimo, estamos hablando en la esfera penal. Una cuestión en la esfera penal, en el mundo penal y otra cosa, estamos hablando si hay conducta delictiva y hay otra cosa si hay conductas administrativas, infracciones administrativas, son cuestiones distintas. Podrá haber una infracción administrativa, un reclamo salarial que colisiona administrativamente con el reclamo al funcionamiento, son cosas distintas, es mundo distinto. Acá lo que estamos refiriéndonos es
hay delito o no hay delito en un reclamo. No hay delito una persona que dice yo no trabajo. No está penado una persona que yo diga a partir de qué momento, hasta las 6 de la mañana yo no trabajo. No hay un delito, no, no está penado, no puede fiscal acusarme, ah, yo lo acuso a usted porque no quiere trabajar. No es un delito eso. Lo que es, ¿se entiende? Lo que es delito es que yo diga, no, yo a partir de ahora no trabajo, no trabajo en mi oficina, pero no permito que se junte la basura en el frente de mi casa. Eso es delito. No es que yo no trabaje. El que es delito es que yo no, perdón, que no permita circular el camión de basura para que junte la basura de mi vecino. Eso es delito. Hablando del caso de la recolección de la basura, recolección de la basura. De lo que sea. De un operario que. De lo que sea. Está, de lo que sea. Es decir, no, no podemos penalizar conductas que no son, que no, que pueden ser reprochables administrativas. Un maestro que no va a la escuela, no lo podemos juzgar, no le podemos imputar algún delito. Eso es una cuestión administrativa. Y que el Consejo de Educación verá qué infracción tiene, se le contará, se le descontará el sueldo, el salario del sueldo. Punto final. Acá estamos hablando, de reclamos que se convierten en delito. Estamos hablando de conducta. Este micro es sobre conducta penalmente reprochable. Eso por un lado. El trabajador, de lo que sea, puede reclamar. El trabajador que no quiere trabajar por X circunstancia, lo puede hacer. No comete delito eso. Tendrá su consecuencia. O sea, la parte administrativa. Administrativa. Si está agremiado, si no está. Eso es una administrativa, Mauricio. Podrá ser reprochable que no, no cobrará el sueldo. Bueno, eso es otra historia. Eso es otra historia. ¿Está? Acá estamos hablando de conductas, de qué pasa, de trabajadores que están en Jujuy, apedrando, lastimando policías, lastimando la sociedad, rompiendo autos, quemando autos, eso es delito, eso es delito. Hasta donde el derecho de uno es el límite de lo que el reclamo popular es una garantía constitucional que obviamente cede ese reclamo popular. Cuando yo provoco por los demás, evidentemente una lesión al bien jurídico. No permito que pase el transporte, no permito que el servicio público se desenvuelva, no permito que la luz llegue a la ciudad. Todo eso está penalizado. No permito que, por ejemplo, en Jujuy las autoridades lleguen al lugar, no permito la circulación y que por los autos. Bueno, ahí estamos hablando de distintas infracciones al bien jurídico. No podemos permitir que las manifestaciones sean manifestaciones y que vayan por arriba de los derechos de la comunidad. A ver si lo entendí. ¿Puedo hacer paro, sentir o autopercibir que estoy disconforme con lo que gano, con lo que están pagando, en la manera en que me están pagando y frenar mi producción? Pero no provocar que otro la frene, no obligar a otro ni frenar la posibilidad de que siga quienes quieran trabajar haciéndolo. Exacto. La Constitución y los distintos y las distintas normativas vigentes prevé distintos mecanismos para que si yo siento que mi derecho laboral está violentado, está no cumplido, mi salario no se paga como corresponde, yo puedo reclamar a las autoridades provinciales, municipales, lo que sea, mi derecho, Ese reclamo es a través de las paritarias, a través de una mesa de negociación, a través de una manifestación, a través de no ir al trabajo, pero nunca, nunca ese derecho puede ir por sobre el cumplimiento de un servicio público, ir sobre lesionar a una persona, ir sobre lastimar a un policía, no permitir que el colectivo recorra su circule por la calle. Ahí porque estamos hablando de servicio que es de la comunidad, no agredir a la comunidad, porque eso ya pierde y efectivamente es un delito. Edmund Burke fue un escritor.
filósofo político británico, considerado el padre del liberalismo conservador británico. Y nos dejó una frase por allá por 1790. Para que el mal pueda triunfar, para que el mal pueda triunfar, solo se necesita que los buenos no hagan nada. ¿Lo entendiste? Hasta la semana que viene. Muchas gracias.